El rock es, en los 60 era contestatario. Después se hizo mainstream. Pero el rock nació como una cosa contestataria a la música complaciente y comercial. Que ese es el grave error que cometen muchos de confundir el rock con el reggaetón y con otras músicas hoy en día. Todo lo que es reggaetón y esas músicas que están de moda ahora son la música complaciente actual. El rock tiene que ir en contra de eso. En los 60, cuando aparece el rock, van en contra de toda la música complaciente. Eran las bandas cuyas letras hablaban en contra de la guerra de Vietnam, hablaban de, bueno, en Estados Unidos, te decía, y aquí en Argentina, como teníamos también temas militares, las bandas de rock hablaban en contra de todo eso, de ser libres, ir en contra de la opresión militar, y eran como una especie de grupo que se juntaban a escondidas en lugares chiquitos y eran como sectas, y eso fue potenciando toda la cuestión del rock hasta que explotó en los 80. Cuando llegan los 80, que aparece la gran, aparece el satélite, aparece MTV, aparece la televisión por cable, aparece la difusión del material, el rock argentino ya estaba maduro, porque venía de toda esta cuestión, y ahí por eso explota de la manera que explota. Pero se vino preparando durante 20 años para llegar ahí. Y todo gracias a eso que te decía.